Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Un saludo a quienes siguen esta transmisión desde esta plataforma digital. Un saludo a México, un saludo a quien sigue esta señal a través de las plataformas en cualquier parte del mundo. Y bueno, pues estamos aquí con las noticias, con la información, saludando a quienes en este momento del arranque se conectan a través de Facebook Live. Y gracias, gracias, gracias a quienes llegan directamente a aristeguinoticias.com para seguir esta emisión matutina en vivo. Y gracias a quienes siguen los contenidos eh, de nuestro portal aristeguinoticias.com. Bueno, pues tenemos lo más importante en las últimas. Horas, muchísimos temas, y de esos vamos a hablar. mexicano lamentó la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia el daca por el gobierno de donald trump la secretaría de relaciones exteriores reveló que el embajador de washington jerónimo gutiérrez envió cartas a senadores y congresistas exponiendo el valor de los dreamers y exhortándolos a encontrar pronto una solución permanente que les brinde certidumbre desde china el secretario de relaciones exteriores eh, Luis Videgaray señaló que el gobierno de México actuará por la vía diplomática para que los legisladores estadounidenses ofrezcan certeza jurídica a los más de 800 mil Dreamers que viven en Estados Unidos. El presidente Peña Nieto dijo que México recibirá con los brazos abiertos a los jóvenes que regresen y promoverá ante los poderes de Estados Unidos una solución que les dé certeza jurídica. De eso hablaremos ampliamente esta mañana. La Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conagua, anunció que el próximo 11 de septiembre convocará a una reunión en la que definirá acciones conjuntas para apoyar a los jóvenes que pudieran ser repatriados. El expresidente Barack Obama salió en defensa de los Dreamers. Barack Obama calificó la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar el DACA como cruel y equivocada cruel y equivocada. En su cuenta de Facebook escribió Obama, estos dreamers son norteamericanos en sus corazones, en sus mentes, en todos los sentidos, excepto uno, en el papel. Añadió que Estados Unidos quiere una frontera segura, pero la decisión que tomó la Casa Blanca no abona a ese fin. Ayer terminó en la Ciudad de México la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En un mensaje conjunto, el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, garantizó que su país no dejará la mesa de negociaciones. La canciller canadiense Christia Freeland reiteró el compromiso de llegar a un acuerdo que beneficie a las tres naciones, mientras que el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, aceptó que quedaron pendientes temas ríspidos como el capítulo 19 sobre resolución de controversias o el tema de la balanza comercial. La tercera ronda se, realiz se realizará en Ottawa, en Canadá, del 23 al 27 de este mismo mes. En el curso de estos cinco días, más de 20 grupos de trabajo compuestos por expertos comerciales y funcionarios técnicos sesionaron para avanzar en las discusiones y el intercambio de información y propuestas. En varios grupos, este compromiso resultó en la consolidación de propuestas en un solo texto, sobre el cual los grupos seguirán elaborando. Otros asuntos, la Cámara de Diputados no ha alcanzado consensos para avalar una nueva mesa directiva el coordinador del PRI en San, en San Lázaro el coordinador del PRI en San Lázaro César Camacho instó al Senado a dictaminar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que propone eliminar el pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General, bueno noticia importante sin duda la que da a Camacho porque da avisos de que puede el gobierno mexicano y el PRI, eh, que es eh, el partido del presidente, bueno, pues quien eh, podría dar el paso precisamente para destrabar el asunto. Y el asunto que va a destrabar es precisamente la cuestión relacionada con la condición actual en términos de la ley de establecer un pase automático para que el último procurador general de la República se convirtiera en el primer fiscal general de la República. Eso que ha sido... Eh, impugnado, rechazado y que ha generado una gran polémica y no es para menos en nuestro país es el punto nodal de esta historia. Si eso se modifica, bueno, ya lo de menos es nombrar la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Eso me parece que es parte precisamente de este entramado de cosas que están ocurriendo en México, en donde el tema del fiscal general de la República es el tema central. Queremos de manera respetuosa y conociendo que no es de la competencia de la Cámara de Diputados, sino exclusivamente del Senado, queremos instar a la Cámara de Senadores en la persona de mi amigo y compañero legislador Emilio Gamboa Patrón, para que se estudie, se discuta la iniciativa del presidente Enrique Peña, la presentada a fines del año pasado en la que de manera categórica el presidente pide evitar el pase automático. Bueno, pues el asunto parece enrutarse ya de otra manera y estaremos siguiendo paso a paso el asunto para informarle. Hay que decir que después de lo que dijo César Camacho, pues eh, el líder de... El Prismo en el Senado, Emilio Gamboa precisamente, rechazó que el PAN condicione el tema de la fiscalía a la designación de la mesa directiva de San Lázaro. Eso dijo Gamboa. Pero la sociedad, sin duda alguna, va a pesar sobre ellos. Yo estoy seguro que la sociedad va a pedirle al PAN que instale la mesa y luego lo del fiscal lo veremos después, pero no condicionado al Senado. Al Senado no se le puede condicionar por nadie, y menos por otra Cámara. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver en qué termina esta historia. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado del PRI y postulado como el próximo presidente, como presi postulado a la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro, pidió desde la tribuna precisamente que se destrabe la designación. Dijo que en vez de, de estar trabados en estos temas, los legisladores deberían abordar temas que apremian al país, que apremian al país como el tema de la corrupción. Amigos Creo que lo más importante es lo que tenemos enfrente. Me encantaría, por ejemplo, que en la Cámara estuviéramos discutiendo el tema de mexicanos contra la corrupción. ¿Cuántas de estas denuncias ya se desahogaron? Me encantaría que estuviéramos discutiendo el viaje del presidente a China, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que están pospuestas. Todavía estamos llamados a la responsabilidad. Todavía estamos llamados a la responsabilidad y bueno, pues es el propio Jorge Carlos Ramírez Marín, el diputado del PAN, que está pues eh, planteando el tema de la corrupción. Eh, por cierto que mencionó a mexicanos contra la corrupción que están presentando esta semana una serie muy importante sobre... Eh, estafa una, una una serie que han llamado estafa maestra de eso le comentaremos un poco más adelante es una investigación que han eh, desarrollado junto con el portal eh, animal político y que hoy presentan nueva entrega mañana han anunciado que tiene otra entrega y es una investigación relevante sin duda que hay que seguir de cerca en relación a pues un conjunto de contratos y la utilización de eh, universidades para triangular precisamente las operaciones en cuestión que no eh, son eh, suficientemente claras o ya lo son, tristemente, pero no en forma positiva. Así que bueno, pues de eso también le comentaremos esta mañana como un asunto relevante. Y le cuento esta mañana también, en este recuento general, en este momento de los eh, cinco senadores del PAN, entre ellos el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero, que presentaron un documento en el que establecen y dejan claro su rechazo al pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General. Bueno, pues esto que los propios panistas o los críticos de estos senadores habían señalado como una traición a la patria, pues ahora está esta carta donde dicen, pues eh, le comunico al Senado mi voto contra el pase automático, lo he certificado ante notario público. Es lo que dicen los legisladores panistas en cuestión, cinco senadores de la República que están con este documento manifest manifestando su rechazo al pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General de la Nación, de PGR a Fiscal General de la Nación. Así que bueno, pues eh, con lo que dijo César Camacho, con lo que dicen estos cinco senadores, con un contexto de presión total a las autoridades y al eh, Parlamento y al Congreso mexicano de no dar ese paso, de no eh, publicar las leyes secundarias de la reforma para la Fiscalía General. Para no dar paso automático, precisamente a lo que dice ese artículo 102, que debe ser modificado. Ahí hay varias iniciativas, incluyendo la del presidente, que ahora el propio PRI está diciendo desde la Cámara de Diputados que debe ser eh, reactivado. Así que. Todo eso se está jugando en estos momentos. Le cuento que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se desmarca del supuesto apoyo al PRI en su intención por volver fiscal general de la República Raúl Cervantes. Esta es la voz de su coordinadora Rocío Nale. En esta ley, aquí ya se les hizo bolas el engrudo al PRI y al PAN, que siempre salen de socios. Y hoy pretenden meter. Aquí a la Cámara, en esta parálisis, porque Anaya está metiendo una cortina de humo, o porque se peleó allá con sus otros grupos del PAN, y a nosotros, a Morena, no nos coordina ni el PAN, ni el PRI, ni nadie, ni el Frente Amplio. No. Desde Washington, capital de los Estados Unidos, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Raúl Cervantes no tiene calidad moral para ser nombrado fiscal general de la República, como pretende el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se pronunció en Washington porque se rectifique este tema en el Congreso y, en caso de que no ocurriera, advirtió que buscará cambiar la ley para removerlo. En caso de que se convierta en primer fiscal general de la República y dando por hecho que será el próximo presidente de México, el INE aprobó sancionar al PRI y al Partido Verde Ecologista con una multa de más de 98 millones de pesos por el uso de tarjetas MONEX. ¿Por qué no? Y omitir gastos de campaña de la elección presidencial 2012. Fíjese, nada más un poco. Curioso, a estas alturas del partido estamos hablando de 2012, pero bueno dirán que más vale tarde que nunca, pero de nuevo le reitero el dato: el ine aprobó sancionar al Pi, al Pri y al Partido Verde con una multa de más de 98 millones de pesos por el uso de las tarjetas Monex y omitir gastos de campaña en la elección presidencial de 2012. En la sesión de ayer también se determinó que esta cifra sea cobrada hasta después del primero de julio de 2018. La razón es que no se afecte el patrimonio de los partidos justo en el inicio del proceso electoral. Vaya joya. Durante una sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Pechard afirmó que con lo del socavón del Paso Express de Cuernavaca Morelos se demostró que la contratación de obra pública es particularmente vulnerable contra que es particularmente vulnerable para los actos de corrupción porque involucra enormes cantidades de dinero. La presidenta del Comité de Participación Ciudadana denunció que en este tipo de contratos es común que se rebasen los montos presupuestados y que no se tenga claridad sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados. En Morelos, la familia Mena y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes alcanzaron un acuerdo reparatorio con, eh, por el tema del socavón registrado en el Paso Express. La Fiscalía del Estado informó que esto se logró gracias a su mediación y al acuerdo que se concretará a través de una diligencia ministerial este miércoles. No se revelaron las cifras de la indemnización. El mundo. Irma ya es huracán categoría 5. Tocó tierra y atravesó la isla de Barbuda. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, sus efectos son potencialmente catastróficos para territorios como las Antillas Menores, Puerto Rico y República Dominicana. Es posible que cruce por el norte de Cuba y se estima que para finales de esta semana llegará a Florida. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció ante el Supremo Tribunal Federal a los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff por los delitos de asociación criminal. Esta demanda tiene que ver con el caso de corrupción cometida en la Petrobras. De acuerdo con la investigación, se desvió dinero de la paraestatal al Partido de los Trabajadores fundado por Lula y al que pertenece Dilma.